Ya ha llegado la hora del cibercafé. Nos está viendo muy detalladamente Samuel Burke desde la distancia, ya. Desde Miami. ¿Te diste cuenta que ya soy el único no venezolano en el noticiero? Entre Elizabeth, María Alejandra y Alejandra, soy el único que queda, ¿eh? Cuando no está Carlos. Bueno, ya va, pero Carlos es argentino. Elizabeth nació en Cuba, se crió en Venezuela. Sí, pues. No sabía que tenías. Exactamente, tú naciste acá. Exacto. Bueno, no me di cuenta que uno tenía que ser venezolano para salir en el show, ¿eh? No digas esas cosas que después empiezan a... No, ¿qué no, es eso? No. Además bueno, que déjame decirte una cosa, Samuel. Dime. A ti te tienen muchísimo cariño, no solamente en Venezuela, sino en todo el continente. Así que imagínate, bueno. Tienes que estar definitivamente bendecido y agradecido cuando uno le tiene cariño y nosotras que te queremos tanto. No hace falta, no importa la nacionalidad. Y gracias a Dios le permiten al gringo en el noticiero. Pero bueno, una pregunta muy importante. Claro que en algún momento has querido saber quién me borró de Facebook, porque Facebook no te dice. Y yo también tengo algunas personas por ahí que quiero borrar y yo no quiero que sepan que las he borrado porque publican tanto en las redes sociales. Pero por fin hay una nueva aplicación que se llama Who deleted me on Facebook? ¿Quién me borró de Facebook? Es una aplicación para Apple, Android y una extension en el navegador Chrome. Así que si tienes Chrome, nada más usas esta herramienta y ya te muestra una lista de quién te ha borrado. No te muestra quién te ha borrado en el pasado. Nada más te pones a usar esta herramienta y ya de ahí poco a poco te muestra quién es un nuevo amigo y quién te ha borrado. María Alejandra, ¿a quién, quién quieres borrar de Facebook? Ah, lo va a decir ahorita. La primera persona. En la audiencia de 35 millones exacto de personas, vamos, María Alejandra, yo nadie se decir entera. Ya lo voy a decir. No, te voy a decir sinceramente lo que yo sería una de esas personas que no utilizaría esa aplicación, porque sinceramente no me interesa saber, si te soy sincera, quién me ha borrado o quién no. Si no me quiere seguir, no hay problema, ¿sabes? Es como que su vida, ella sigue, tiene derecho a esa persona a seguir a quien quiera. No, yo no soy tan inteligente como tú, no tengo esa inteligencia de los sentimientos como tú. Yo sí quiero saber. Alejandra, inteligencia, ¿tú? Inteligencia emocional. Bueno, yo tampoco. O sea, claro. Bueno, la verdad, a quien quisiera borrar, no borro. Simplemente lo bloqueo o lo pongo en un perfil 100% privado, donde nada más puedan ver la foto de mi perfil, mi nombre y mi apellido, si no quiero compartir pues cosas que publique en mi Facebook personal, ¿no? En la página que tengo para el trabajo. Si me quieres borrar, si no te caigo bien, no soy monedita de oro. Yo creo que todos los que trabajamos en televisión aprendemos a aceptar las críticas y aceptar los elogios. Claro. Deberíamos hacerlo de ustedes esa manera. Ustedes son más maduras que yo, ¿eh? Yo sí quiero saber. Pero puede ser un... Mira, honesto. Ahora, Samuel, dime. Solamente lo tiene Facebook para saber quién te eliminó, porque a mí me han pasado mensajes de eso. Si quieres saber quién te ha eliminado, o quién ya no te sigue en Instagram, o quién ya no te sigue en Twitter, accede a esta aplicación, y eso era lo que te quería preguntar. ¿Hay otros más que lo están haciendo? Esto solamente funciona en Facebook, pero hay otra herramienta de este tipo para Twitter también que ya tengo. Voy a publicar el nombre porque no me acuerdo en este momento. Voy a publicar el nombre en Twitter. Yo sí admito que hay una persona por ahí. Me encantaría borrar a esta persona. No voy a decir nombres. Es un periodista. No sé si trabaja aquí o no. Pero siempre retuite. No eres tú, Alejandra. ¿Por qué tienes esa cara? No, porque cuando dices no sé si trabaja aquí o no, es como pues ya la respuesta exacto está latente. Bueno, obvio. Hay una empieza persona... Empieza ya... Hay una persona por ahí que siempre retuitea cuando alguien le dice a esta persona, ah, te ves muy guapa hoy, estás muy guapa, tienes el pelo muy bonito, y siempre retuitea eso. Entonces me muero por borrar a esa persona, pero ya con esta herramienta temo... María Alejandra no sabe quién es, yo sé también. Pero no en este lado de la... Bueno, yo no sé si trabajo. Bueno... Pero nunca quiero borrar a esa persona porque yo sé que existen estas herramientas. Pero bueno, mejor no hablo de esto. Esta persona no habla el español, ¿eh?